tenemos ahora en el stand de Gatorade en la Expo Media Maratón con Tomás Boriksen, que es GeForce de Gatorade. ¿GeForce vendría a ser qué? Somos un equipo que se encarga de lo que es la G-Series, que es la nueva línea o la evolución de Gatorade con sus nuevos productos, el Prime y el Recover. Que son para antes y después del ejercicio. Sí, exacto. El Prime es un gel, en realidad no es gel, es semilíquido, para tomar antes de actividad física, 15 minutos, media hora antes de la actividad física. Y el Recover es una bebida proteica para tomar después de actividad física, dentro de la hora después. Y después el 02, el Perform, que es el Gatorade tradicional. Por ahora están vendiéndolo de manera online y se lo ve poco en las tiendas. ¿Piensan después tener más llegada igual que con el 02? Sí, ya hace 2 meses aproximadamente se está vendiendo, además de la página online, se está vendiendo en Club de Corredores, se está vendiendo en los Megatlón y en algunos otros gimnasios también. Hace bastantes meses. Y por el momento, la respuesta de la gente, ¿cuál fue con respecto a estos dos nuevos productos? La verdad que es muy buena. La gente cree en Gatorade, cree en la marca, sabe que si es Gatorade es bueno y es serio. Por lo tanto, que la gente que lo va conociendo se va fidelizando de a poco. Y mañana van a estar presentes en la media maratón. Sí, mañana vamos a estar presentes y va a haber hidratación. Bárbaro, y también van a estar en la maratón y en casi todas las carreras más importantes del running a nivel nacional, por lo menos. Sí, como siempre, Gatorade apoyando el deporte. Buenísimo, Tomás. Muchas gracias. Tomás, GeForce de Gatorade.